¡Ey! ¿Cómo estamos todos, chicos? Aquí estoy Sí, con Mecas. guapísimos. Aquí estoy con Mecas. Este buen rato con Matías, vamos a pasarlo muy bien con juegos Sí, hoy clásicos, vamos como a siempre. jugar Excitebike o Excitebike, como se diga, ¿no? Si me van a decir ahora, ¡ay, tío, que se le decía Excitebike! Ah, hombre, como se le ¿Cómo diga, que se le ¿no? dice? ¿Qué se le dice Manolo? No, ya. Manolo. Motocicleta excitante. Bueno, estamos con este juego que es un clásico, ¿eh? De la NES es un clásico, ¿eh? Sí, este juego es muy, oye, Bonito. muy reconocido, ¿no? De la NES, claro. Así que bueno, vamos a jugar Mítico. una partida para hacer tonto, más que nada. Sí, la verdad es que sí. El Sí, Street porque Bike es mítico, no. sí, lo siguiente, sí. Es un juego muy mítico. De hecho, hay un tributo en el Mario Kart 8, ¿no? ¿Cuál era que había un tributo? Creo que había un Tal. tributo, ¿no? Circuito. Y hay un punto de fe. Hay varios. Tributo. Uy, se está trabando, Hola. la comunicación. Tengo la internet. Sí, ok, se está trabando mucho la comunicación. Vamos a ver si se mejora. Y bueno, vamos a jugar. Vale. Ya con el botón este, sería el Ahí, ahí. botón. Vale, ahora sí te Hola, escucho. hola. Ahora te escucho mejor, bien, bien. No, se sobrecalentó la Que moto, anda niño. medio. Joder. Se sabe calentar la moto. Sí. Sé que el sonido en Sky anda. Uy, es que el Sky está muriendo. Sí. Uf, el Sky está hecho un zurullo completo. Sí. Bueno, con el botón A, Matías, el tienes que botón A sería en el mando, ¿no? Podemos ir más rápido, pero se correcto. sobrecalienta, entonces hay que ir regulando Me la. recuerda al otro. Que el coche se rompía la ventana. Ah, el cristal, sí. Sí, tío, Aunque joder. sería fuerte, ¿no? Vale, hay que ir regulando entre botón A y botón Sí. B, porque si le damos todo el botón A, bueno, botón A sería el mando, ¿no? Pero bueno, para que me entiendan, botón Sí, A el botón. anda más rápido, pero se sobrecalienta y entonces no. Y entonces murió y voló y yo volé de él. Y yo volé de él. Y yo volé Vaya, de él. un Y su minuto moto con un se fue. segundo. Y la moto se fue a la puta. Y Bien, primero, bien, bien, bien. bien. Ok. Bueno, en este. O sea, en esta pista es muy fácil quedar primero, así que no sé qué me pongo contento, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos otra vez con el La circuito primera 1. pista es. Sí, es muy sencilla, ¿no? Sí. Vale, ahora no Es quiero como que la de se. prueba. La. No quiero que se sobrecaliente la motocicleta. No quiero que se excite. No, no. Tendría sentido, ¿no? Como se llama el juego, La digo. motocicleta. Tendría algo de sentido. Sí, es una motocicleta que se pone sexy, como lo típico. Como Auronplay. Un saludo, Auronplay, nada. Ahora, un saludo a Auronplay. Un saludo, ¿eh? Nunca va a ver el video, pero bueno. Pero un Vale. saludo a él igualmente, tío. Un saludo, si ve el video, que no lo va a ver, pero bueno. Pero Un mola, saludo a Auronplay, pero molaría. tío. ¿Usted te imaginas que nos mira ese Auronplay, tío? Ya, ya en plan, hola Auronplay, saludos de dos hombres sexys como tú, pero de otra parte del mundo. Molaría, ¿eh? ¿Te imaginas que sea un suscriptor? Yo creo que ya macho, sería la hostia. Hombre, a ver, ellos también se suscriben a veces a canales pequeños para no estar con tanta presión de leer sus mensajes y así. Sí, de hecho, suele pasar, así que no es tan raro Sí. tampoco. Bueno, vamos con el circuito número 2, que ya es un poquito más difícil. Vale. Uf, Ya se llegó la sobrecalienta nave. mucho, ¿eh? Ya llegó la nave. Ok. Uy, se sobrecalienta. Ese es el peligro, ¿eh? Se sobrecalienta la Nada más. motocicleta. ¡No, mierda! Ah, no importa, Llegó la con la es bicicleta. una. ¡No! Joder, tío. Mierda, no, ya no voy a quedar Es primero, ¿eh? una moto. Es una moto sensual. Ok, ya tuve un pequeño face aquí en este circuito. Un pequeño lastre. Pero recuerda, Matías, estamos aquí para pasar un rato Sí, entretenido. no estamos aquí para competir, ¿eh? No. No, joder, tú. No.
Joder. Estamos aquí. Yo es que me lo paso en grande con las chorradas que hacemos. La motocicleta da más vueltas que yo. La verdad. La motocicleta. Motocicleto. Da más vueltas que yo por mi cuarto cuando tengo un examen. Vale, está ahí. Motocicleto. Rápido. Ahí. No, no te caigas. Pendejo. No. Pendejo. De acuerdo. Pendejo, que eres un pendejo. Pendejo. Vale, a ver. Cómo Chávez, un minuto quince. A ver cómo quedé. ¡Primero, LOL! Minuto 15, bueno, no. Ok, no está mal, ¿eh? ¡LOL! ¡Otra vez! ¡Hostia, tú! Primero y tuve muchos fails, ¿eh? Y aún así, primero. No. Ok, ah, en la moto excitada. Circuito número 3, este ya es difícil, ¿eh? Este ya es difícil. Número 2. Número 7. Uy, joder, este está difícil, ¿eh? El caso de los Matías más perturbadores. Sí. Número 5. Ok. Ahí ven, hermanos, a un Matías yendo al infierno. Aquí ven a dos Matías yendo al infierno. Joder, mira, me caí. Hostia, qué... Bueno, este circuito ya es un poquito difícil, ¿eh? Un poquito lo que se llama tocapelotas, ¿ya? Sí, sí, sí. Un poquito. A ver, aquí ven los Matías yendo al infierno. Ven los Matías yendo al infierno. No. Bueno, a ver cómo queda. Los Matías yendo al infierno. Vale. Ahí. Es difícil este, ¿eh? Bueno, ya el circuito número 3 son solamente 5, así que se tiene que complicar en algún momento el juego. Sí. Pero bueno, es un juego muy clásico de la NES, así que nada, lo voy a dejar en la descripción el room para que lo jueguen. No, tú. Mierda, me caí. Si lo podía meter en mi R4 y jugarlo en la DS, sería muy genial eso. Sí. Uy, no te sobrecalientes. ¡Vamos! La ROM, o sea, lo bueno de la ROM es eso, que puedes portearla es muy fácil a cualquier sitio, no, está muy bien. No llegué. No. Llegaste, Matías. No llegué. ¡Ay, qué pena, tío! Qué pena, Game Over, ¿verdad? Quedé quinto. Game Over. Pero por poquito quedé afuera, por poquito. Sí, bueno, eso es bueno. Bueno, vamos a jugar la selección B ahorita. Esa es divertida. Sí, aquí hay más competidores, eso es interesante. ¿Ves? Ahí están los competidores. Hashtag interesante. Qué vale. Bueno, Matías, qué mira, bueno. Mira cómo corre ese, mira. No, tú lo embestías. Dios, pero. ¿Cómo va tanta velocidad eso, tío? Eso no es. Sí, anda mucho más rápido que yo. A ver, bueno, no tengo una velocidad. Algunos son más lentos que una tortuga. Algunos son más lentos que yo, que sé. Que ella, no, mentira. Que varios coches que me encuentro yo. Los que varios coches que me encuentro yo por ahí, tío. Que Fernando Alonso, ¿te acuerdas? Sí, que en el McLaren, que tenía que era un asco. Y ahora, sin embargo, está en otras competiciones y está arrasando, tío. Que Alonso es un piloto de la hostia. Hombre, normal. Hombre, es un pilotazo. Sí, muy bueno, muy bueno. A ver. Sí, bastante, bastante. Que Fernando Alonso es mi ídolo. Es mi ídolo. No. Mi ídolo. Que es mi ídolo, no lo estamos. Insultes. Que te rajo. Que te rajo. Que te rajo, primo. Joder, tío, me embistió ese hijo puta. Que su rajo, primo. Mira, otro que me embiste, tío. Joder, eh. A mí me hace gracia a veces los anuncios que salen así en Google hablando de poco por hablar de algo. Sí. De ver, estos que ponen que sale el mítico. Matías, ¿me escuchas? Sí, el mítico anuncio que pone en las redes sociales lo de madurita sexy a 2 kilómetros. Eso me hace mucha gracia, sí. Tío. Eso que te salen así. Eso es un virus, ¿no? Es que a mí me hace mucha gracia, tío, que me sale así espontáneo y yo en plan, ¿pero qué cojones, tío? Madurita cerca de tu zona. Sí. Sí, es verdad, tío. Qué asco, tío. Eso es un virus, ¿eh? Me hace mucha gracia, tío. Y yo en plan, ¿pero qué cojones está? Es en plan, y en plan, cerquita de tu casa está esta persona y te ponen a 1 kilómetro. Y sabes que a 1 kilómetro esa persona no está. No, pero te lo ponen así como... no. Después habrá idiotas que se lo creen, tú. Sí, sí, en plan, hostia, eso vive cerca mío, me cago en ti. ¿Te imaginas? No, te imaginas que alguien se lo crea. Sería... uf. Hombre. Hay gente para todo, Matías, en este mundo, por desgracia. Hay gente muy loca. Sí, Johnny, la gente está muy loca.
Sí, no, como estaba de moda eso, ¿no? Buah, esa canción es mítica, mítica. ¿Estaba de moda cuándo? ¿En 2015, por ahí? No, mucho antes. No, más antes, ¿eh? Uf, antes de 2012, igual 2012 por ahí. O 2010. Uf. 2010, más viejo todavía. El Panamericano, ¿te acuerdas del 2010? Panamericano era buenísimo. Panamericano. Hola, ¿qué tal? Pues nada, haciendo okay, bueno, primero otra vez, muy bien, muy bien. Bueno, ahora toca aquí el circuito pasando. Pista número 2. Número 2. Número 2. La pista número 2. Que venga ya... Matías yendo al infierno. Uy, ¿cómo pasé ahí? LOL, ¿cómo pasé? Muy bien, muy bien. Bueno, con Matías arrasando. Siempre. No, tú, me caí. A ver. Bueno, con más competidores es más difícil. Matías, pero, número 3. Es más entretenido con más competidores. Hombre, es más retador y mola mucho. O sea, yo qué sé. Es más difícil, pero oye, es más entretenido también. Vale, hay un tío que se cayó. Es como si en el Blood quitas todo y... Sí. Es como que en el Blood quitas la Tesla, se hace mucho más difícil, ¿no? Sí, sí, es como retador total. Uf. Sí, porque la Tesla... Joder. Menuda la Tesla... Cara. La Tesla funde, ¿eh? Joder. Ay, joder, tío. La Tesla cañón, ¿te acuerdas? La Tesla cañón, es verdad que lo decimos así todo panchos. Uy, acelera. Tío, ahora, que eres tío, un Tesla cañón. Tío, que es que sois unos panchitos. Que sois panchitos. Hot dogs. Panchitos. Hot dogs. Claro, no, genial. Bueno, perrito, primero, son los perrito caliente. Perrito caliente. El hot dog. Hot dog. Lo gracioso es que aquí a los hot dogs se le dice pancho, ¿no? ¿En serio? Sí, en serio. Eso no lo sabía, tío, eso no lo sabía. Muy gracioso. ¡Lol! ¡Qué bueno! Panchito. Pues nada, me voy a comer unos panchos. Un panchito. ¡Ay, joder! Me voy a comer un... Vale. Me voy a comer un pancho. ¡Qué gracioso, tío! Hot dog. Ay, joder, tío. Sí, no. Es que este circuito es muy difícil ya, en la pista número 3. Joder, y embiste todo el tiempo el tío, a ver. Es un pesado, tío, un pesado. No, mira, tú. No, me está yendo muy mal, Bueno, no pasa nada. Estamos aquí para hacer el imbécil. Sí, tranquilo. No pasa nada. Hoy estamos para hacer el imbécil o total. Sí, esto es una edición random, así que no es una guía ni nada. Una edición, sí, edición. Una edición. Joder, Te pistió el basura ese. El basura. El basura. No, es que es muy difícil este circuito, ¿eh? Es un circuito de estos que dices tú, esto es muy complicado. Y es verdad. Sí. Y, o sea, era difícil solo, imagínate con competidores. Sí, con competidores es la exigencia máxima, eso es verdad. Sí. Vale, y pasé rápido, igual no llego, ni de coño, no llego. Y de ¿cómo no investí? Ah, y ahora sí invisto. Estuviste ahí al límite, tío. Uff, ahora sí que caíste. Estoy viendo el límite. Go, no al límite. Joder. No, es que este circuito... Uf. Bueno, por lo menos los otros juegos pasé fácil. No, que me enviste. Pero fue guay, Sí, yo me lo pasé genial contigo, aquí grabando. No, 1:44. Muy entretenido. Qué mal tiempo. Quedé 17, ¿no? Un tiempo. No. ¿Tiempo? Bueno, vamos 14 minutos, creo que ya estuvo bien ya. No quiero que dure tanto tampoco. Estuvo muy y guay. Y bueno, ven que aquí tienes para diseñar los circuitos. Se puede diseñar tu propio circuito. Está muy interesante. Puedes diseñar tu propia pista, De hecho, esto mismo, como curiosidad, ocurre en el juego Match Rider de NES. ¿Sí? Claro, también puedes diseñar un nivel, ¿no? Sí, los niveles que tú quieras, tal, están bien. O sea, estamos hablando que son juegos de los 80, está bastante bien. Para ser de los 80. Vale, ¿ves? Ahí se puede poner, mira, colinas. Ok. Qué bueno. Muy bien, ahí se puede modificar, pero bueno. Eso es para hacer tus propios niveles. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver. Estuvo bastante entretenido. La verdad, nos divertimos mucho.
El nivel 3 La verdad es que sí. Quedó pendiente el nivel 3, es un poco difícil. El nivel 3 ya lo haremos algún día. Sí, pero los otros dos niveles lo pasé bien. Menos el 3, el 3 no pude. Así que nada, like, comenten. Como en mi gameplay, ¿no? Sí. Sí, en tu gameplay era el nivel 4. Sí, o sea, hay un nivel que siempre quedamos ahí, tío. Es increíble. Hay un nivel que da por culo, tío. Siempre. Así que nada, les dejo el room del juego en la descripción y el emulador también, si no lo tienen, bueno, lo dejo en la descripción. Y el canal de Mechas para que se suscriban, obviamente. Gracias. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Con el corazón. Sí, así que nada, chao.